La salud te la veo bastante bien, o sea, no hay ningún tipo de problema de órganos que sea fuerte, pero sí un poco de mala circulación la tienes. Vas a ir al dentista en el mes que viene. Tienes un empaste, ¿eh? Has pasado un bajón, ¿eh? Ahora por lo que veo vas a subir, sale el trabajo con expectativas, dos cambios importantes. Lo que pasa es que tengo un trabajo que es un poco inestable, va temporadas, dos o tres meses, luego paras dos o tres meses. Entonces, ¿voy a tener un cambio para mejor o para peor? Para mejor. ¿Dejo esa empresa entonces? Yo pienso que todas las mancias estaban para ayudar a evitar situaciones. Siempre pongo el mismo ejemplo, que si sabemos que mañana va a llover, no vamos a impedir que llueva. Pero si sales con un paraguas no te mojarás, ¿no? Los orígenes del tarot son inciertos. A lo largo del tiempo, se ha especulado mucho sobre el momento de la historia y el lugar en el que este arte adivinatorio hace su aparición. Lo cierto es que su antigüedad no debe remontarse más allá del siglo XIII. Su nacimiento se localiza en Europa, en contra de la opinión de muchos estudiosos que le otorgan orígenes egipcios, chinos, árabes o hindúes. El tarot consta de cuatro palos, formados cada uno por 14 cartas, llamados arcanos menores, más 22 cartas o arcanos mayores. Estos constituyen un catálogo de imágenes de tipos sociales del medievo, tales como el papa o el emperador, y de valores morales, tales como la fuerza o la templanza. Para mí es un gran apoyo, te diría ante todo, ¿no? Es un método por el cual podemos ayudar a desvelar un poquito qué va a pasar en un tiempo futuro. También se puede ver, por supuesto, el pasado. Y sobre todo creo que es una gran ayuda, sabiéndolo interpretar bien y teniendo una buena conciencia, porque como todo, depende mucho de la persona que lo utiliza, ¿no? Para los estudiosos, el tarot es un conjunto de conocimientos basados en la cábala y tradición judía. Es una senda de crecimiento personal mediante el conocimiento de nosotros mismos y de la vida. Sin embargo, su utilización más popular es la adivinación. Pero, ¿por qué funciona el tarot? Yo creo que conectas con un plano más sutil o con una energía superior y puedes llegar a obtener una información de qué va a pasar, ¿no? Cuando estamos echando las cartas, actúa el hemisferio derecho del cerebro, que es el que,
rige la intuición o lo que no podemos palpar, ¿no? El hemisferio izquierdo rige todo lo intelectual, lo que aprendemos con los libros o con el día a día, ¿no? Por eso siempre, yo sobre todo cuando estoy dando clases, le digo a los alumnos que la primera impresión que tengan es lo que deben decir al consultante. No te debes... queremos arreglar muchas veces las cosas, ¿no? Y ordenarlas, entonces falla. Porque está actuando en el hemisferio izquierdo, que no tiene nada que ver con el tarot. El tarot es hemisferio derecho del cerebro y es todo intuición. Es lo que te va viniendo, nada más. Cada carta que forma parte del mazo corresponde al símbolo de un aspecto de la vida de una persona. Los arcanos mayores muestran las etapas o grandes eventos y contienen una profunda enseñanza o un consejo. Los arcanos menores muestran personajes y pequeñas situaciones de nuestra vida cotidiana. Pero lo que diferencia el tarot de la cartomancia en general son los 22 arcanos mayores. La diferencia principal es que en el tarot los arcanos mayores nos hablan muy en profundidad. Hay muchas personas que tienen miedo, no sé por qué, de utilizar los arcanos mayores si utilizan la baraja española o cualquier otro tipo de baraja. No sé, a mí me causan respeto, pero es que me causa respeto todos estos temas, ¿no? No los arcanos mayores en concreto. Describirlos en profundidad es una tarea muy amplia. Para un primer acercamiento al tarot, daremos una visión simplificada de cada uno de ellos. El mago habla de la confianza en sí mismo, de la habilidad y la iniciación de cualquier proyecto. Si aparece invertido, indica una voluntad débil, indecisión y posibilidad de engaño. La papisa es una carta de protección que alivia malos presagios de otras cartas. Indica la inminencia de una situación que aún no se puede definir. Invertida indica lentitud en las cosas, retrasos y obstáculos. La emperatriz puede representar a una persona de gran fuerza de voluntad e inteligente que está a cargo de un grupo o familia. En cualquier situación señala éxito. Invertida indica crisis, obstrucciones y retrasos. El emperador expresa poder, iniciativa, realización de proyectos, solidez, dominio y riqueza. Si representa a una persona, esta será de autoridad. Invertida refleja a personas autoritarias y déspotas. El Papa puede representar a una persona que detenta un saber o un poder en cualquier área. En toda situación augura la promesa de un porvenir mejor. Invertida es una carta muy negativa. El futuro se presenta incierto. Los enamorados representan dudas y decisiones. También puede indicar que existe un amor compartido o no. Invertida señala la elección del peor camino y la posibilidad de rupturas o separaciones. El carro habla de movimiento y dinamismo en cualquier situación. Asegura el triunfo tras los obstáculos que sin duda surgirán. Invertida indica que la situación no se dominará y contará con riesgos mal calculados. La justicia se refiere a la honestidad, la justicia y el equilibrio. En cualquier situación, informa de que hay que tomar una decisión y que esta será acertada.
invertida, el resultado de cualquier decisión o pleito será negativo y la situación estará bloqueada. El ermitaño representa la soledad. La reflexión sobre la mejor solución hace referencia al esfuerzo, al tiempo y a la paciencia. Invertida, el camino se vuelve incierto. Los problemas se multiplican y no se sabe cuándo se solucionarán. La rueda de la fortuna expresa el fin de un ciclo y el inicio de otro mejor. Los cambios inesperados pero positivos y la buena suerte. Ni tan siquiera invertida, esta es una carta negativa. Solo que los acontecimientos sucederán más adelante. La fuerza se refiere a la resistencia y la fuerza personal. La situación es difícil y requiere de un esfuerzo mayor al habitual. Invertida indica que se reacciona exageradamente ante los acontecimientos. El ahorcado indica la existencia de una atadura que comporta sacrificio, dolor o renuncia. Invertido, el resultado final de la situación será negativo o se produce en contra de la voluntad del consultante. La muerte indica que la vida de la persona va a sufrir un cambio o se va a transformar profundamente. Tanto puede ser el fin de algo como la liberación. Invertida, esta carta indica que se van a sufrir las consecuencias de ese cambio. La templanza es una carta benéfica que simboliza la necesidad de equilibrio, integración y unificación. Invertida, el equilibrio se hace interminable y no soluciona nada. La evolución se convierte en un freno y las cosas empeoran y se pudren. El diablo se refiere a personas o situaciones perversas, con malas intenciones, egoístas, calculadoras e interesadas. La diferencia de significado cuando aparece invertido es que el resultado sea destructor en lugar de constructor. La torre siempre contiene significados catastrofistas, pues aunque implique un cambio que suponga el desbloqueo de una situación, siempre se sufrirá una importante crisis personal. Invertida, la crisis no solo es mayor, sino que el resultado es absolutamente desfavorable. La estrella es uno de los arcanos más felices, de esperanza, éxito y protección. Invertida puede indicar esperanzas frustradas, desilusiones, mala suerte o una sensibilidad excesiva. La luna representa a personas emotivas, soñadoras y pasivas. La melancolía, los caprichos y las desilusiones. Invertida, estas tendencias se exageran y se convierten en enfermizas. El sol se refiere a personas de mando, con estatus social estable y una acusada personalidad. Las circunstancias serán siempre exitosas. Invertida expresa el orgullo, la fatuidad, la cólera o que el éxito llega tarde, pero disminuido. El juicio siempre apunta a una transformación, un cambio implicando una decisión sobre el pasado, en vista a una nueva planificación del futuro. Invertida revela la posibilidad de un juicio erróneo o la incapacidad de enfrentarse a la realidad. El mundo
es el arcano de la plena y libre consecución de éxito tras el trabajo. Invertida, multiplica las dificultades impidiendo muchas veces la realización de los proyectos. El loco aparece cuando se está al final de una etapa y todavía no se ha entrado en la siguiente. La situación es inestable y transmite la sensación de fracaso, de no saber por dónde empezar. Invertida, el cariz de las cosas puede ser desastroso, ya que la persona está desorientada y con una actitud muy irresponsable. Pues vamos a hacer la tirada de las 12 casas. Es con la que suelo empezar en la consulta, porque para mí es la más completa que hay. Entonces, extiende las cartas y la persona que viene a consultar elige 12 cartas, siempre con la mano izquierda, porque la mano izquierda es la que tiene que ver con nuestro hemisferio derecho del cerebro, que rige estos temas. Es la mano de la intuición. Las cartas que se eligen son solo de los arcanos mayores, que es lo que ponemos como base para formar las 12 casas. Los del resto de la baraja, que en este caso utilizamos la baraja esta antigua, se hacen tres montones, también con la mano izquierda, y el consultante me da un montón, el que elija. Y se empiezan a sobreponer sobre los arcanos mayores. La primera casa nos habla de la persona, de cómo es esa persona, o de qué está viviendo que tenga que ver con él mismo. En todo lo que tenga que ver con su hogar, que es la casa 4, hay un momento bastante afortunado, un momento de bienestar, decíamos antes, bienestar también a nivel económico, y también nos habla de la profesión, de cómo le ven a uno los demás. Profesionalmente, las cartas indican que siempre se debe dejar guiar por la intuición. La casa 12, sobre todo en esta tirada, nos habla un poco del destino, de qué va a pasar, y parece que se podría sintetizar todo en que el tiempo que abarcan las cartas es un año, año y medio de movimientos, de muchos cambios, de mucho viajar, de mucho vagareo. Cada cartomante, como bien dices, tiene sus propias normas, elige sus barajas, entre todas las que hay, y hay un montón de tarot distintos, con imágenes distintas. Y bueno, yo creo que sobre todo lo que debes hacer es utilizar aquello con lo que conectas. Además, se sabe, ¿no?, cuando las cartas emiten unas vibraciones y tienen su energía propia, y cada uno debe echar las que más le gusten o con las que se sienta más cómodo o más atraído, ¿no? A pesar de que el cartomante aplique el método que quiera, existen algunos muy sencillos a través de los que cualquier persona puede aprender y acercarse al arte de interpretar las cartas. Antes de comenzar la tirada, el consultante debe mezclar las cartas, barajarlas. En la tirada de la cruz, el tarotista extrae las 5 primeras cartas. El consultante tiene a favor e indica lo que debe hacer. La posición 2, llamada negación, designa lo que es desfavorable, lo que hay que temer o evitar. La posición 3, llamada discusión, ilustra sobre la resolución o postura que hay que tomar. La posición 4, llamada solución, presagia el resultado teniendo en cuenta los pros y los contras. Y sobre todo, la posición 5 o síntesis. Esta se refiere a aquello de lo que todo depende. Utilizaremos un caso práctico para ilustrar esta tirada. Ante la pregunta, ¿renovaré mi contrato laboral? A favor aparece el carro, que indica que a pesar de los obstáculos que surjan, si se mantiene el control, obtendremos éxito. En contra, el diablo invertido habla de que se cuenta con enemigos que intentarán desprestigiar con artimañas. El papa, en la posición 3, hace referencia a que se cuenta con
ayuda de una persona influyente dentro de la empresa que además aconsejará. En la posición 5, el mago señala que es de vital importancia ser hábil y diplomático para saber aprovechar un cambio afortunado que dará como resultado la renovación del contrato, aspecto que viene indicado por la rueda de la fortuna. Otro sencillo método es el llamado del sí y el no. Se extraen las 5 primeras cartas y se colocan una junto a otra, de derecha a izquierda. Las 2 primeras representan el pasado, la central el presente y las 2 restantes el futuro. Hay que examinar el número de arcanos que aparecen invertidos, teniendo en cuenta que la posición central vale por 2. Cuando la mayoría de los arcanos aparecen invertidos, la respuesta será no. Si la mayoría salen en posición normal, la respuesta será sí. Pongamos un ejemplo. Ante la pregunta, ¿resolverá el juez a mi favor y recibiré una indemnización tras el accidente? Teniendo en cuenta que hay 3 arcanos invertidos y que uno de ellos está en la posición central y por tanto puntúa doble, la respuesta clara es no. Pero podemos analizar más. La fuerza y el ahorcado en el pasado hablan de que el sujeto mantuvo una gran fortaleza a pesar de que se vio hospitalizado y por tanto inactivo. En la actualidad, la torre invertida indica que toda la situación plantea unas circunstancias de crisis. La justicia y la luna invertidas en el futuro auguran una desilusión tras la resolución en contra por parte del juez. Por tanto, no habrá indemnización. Además es muy difícil ver la muerte de uno mismo, ¿sabes? Es más fácil poder ver que va a faltar un familiar, un padre, un hermano. La muerte de uno mismo, a veces lo tienes muy claro. Yo también, digo por desgracia también, tuve el caso de un chico aquí en Alicante que vino a echarse las cartas y bueno, le salían, siempre era con el Bellini. Hay una carta que representa la elevación, la superación, el ascenso, ¿no? Todo lo que me preguntaba le salía la misma carta y luego me dice, me tengo que ir de viaje, ¿cómo lo ves? Y digo, pues yo que no veo que te vayas de viaje. Digo, lo que sí debes tener es cuidado con el agua. Dice, pues no, no es un viaje por agua porque me voy a Pirineos. Bueno, aún así, si te surge dar una vuelta en barco, no es momento de que lo hagas porque hay un riesgo con el agua. Pero bueno, también puede que se te salga la lavadora, que es lo de siempre. Hay veces que puedes fallar si quieres precisar mucho, ¿no? Dice, ¿le puedes hacer una tirada a mi hermana? Le hago una tirada de cartas a su hermana y salían unas cartas muy malas. Salía la pérdida de una persona, de un chico moreno. Yo que se lo describí tal cual. Tu hermana va a quedar en una depresión porque posiblemente haya una separación muy drástica o pierda a un ser muy querido, es un chico moreno, alto, y él dijo, pues es su novio, por la descripción que me está dando su novio, ¿no? Pues igual que le pase algo. Pues al cabo de mes y pico así me llama, él llegó a casa y lo comentó. Además vino su hermano a echarse las cartas y, bueno, su hermano era un íntimo amigo, pero para él era como su hermano, siempre decía mi hermano. Igual, le salía que no se iba de viaje a raíz de un accidente que podía ocurrir a una persona cercana a él. Él llegó a casa y lo comentó. Fíjate, me ha dicho Carmen que no haga nada con el agua, que igual me ahogo. Por de estas cosas de bromas que uno comenta, ¿no? Pues al cabo de mes y medio, 2 meses, me llama una amiga por teléfono y me dice, ¿no has visto los periódicos? No sé si recuerdas a aquellos chicos que se tiraron en la bajada del Segura con los neumáticos. Pues Chimo, uno de ellos, es el que murió. Yo le tenía delante. Y luego lo piensas, y efectivamente, claro, las cartas que le salían a su hermana estaban hablando de él. El destino existe. Pero bueno, lo que te digo, cuando naces y cuando mueres. Pero yo creo que la forma de llegar hasta ahí sí podemos cambiarla. Si tú sabes que en tal fecha vas a tener un accidente, no es lo mismo tener un accidente de coche que pegarte un golpe en tu casa. Entonces por eso digo que la forma de llegar a ese punto final es lo que sí que podemos cambiar. Vamos, yo estoy convencida, si no, ¿qué seríamos? No tendría sentido el estar aquí. Seríamos marionetas, todo está determinado, pues ¿qué pintamos, no? Yo creo que Dios o cada uno lo que crea te da ese libre albedrío para poder modificar tu destino. Símbolos poderosos. Un camino que puede llevarnos al conocimiento de nosotros mismos y de los demás. Pero
pero también todo el mundo de imágenes bellas y extrañas con las que podemos sumergirnos en nuestro destino.